Vamos que nos vamos. Venga. Pues a ver, este es el del lado derecho, es el de las marchas, ¿no? Tiene demasiado juego. Yo pensaba, digo, tendré que hacer el agujero de nuevo, bla, 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 bla. Pero originalmente utilizan unas gomas aquí. Y esto ahora yo lo voy a cambiar por bronce. Eso es uno. Así que tengo que hacer dos cojinetes de bronce para aquí, para ese lado. Luego, en este lado... La goma ya la he cambiado, el retén ya lo he cambiado. Le he tenido que dar forma porque, claro, no es la original. Y no entraba bien y al final, bueno, la he tenido que hacer. En verdad, esta era redonda. A ver, ¿vale? Las puntas eran redondas, estas eran más finas. He encontrado una que era mucho más gruesa, mucho más ancha, digamos. Y luego le a medida que quedara redondo, con la máquina le he dado forma y le he hecho que sea plana, un poco plana. Porque si no, no entraba. Así que, voilà, eso ya está hecho, hecho. Este, la misma historia, demasiado juego. Voy a tener que hacer, bueno, también un spacer. Esto es el grosor que tengo de tener. Así que, voilà. Luego, el embrague, la maneta del embrague, ahí. O la palanca del embrague. Bueno. Que sí, el pin de retén, este, se puede ver que está desgastado. Así que, tiempo de fabricar un par de piezas. ¡Vamos, que nos vamos! Pues, a ver, ya he acabado todo lo que tenía que hacer y bueno, cuando le he quitado la llave del contacto y he conectado todos los cables que había aquí, ¡tara! Esta ha empezado estaba encendida, no importa si estaba la llave puesta o no. Así que, nada, mañana supongo que sí que tendré que mirar la electricidad. Vale, a ver, pues vamos, que nos vamos, que hay mucho que hacer. Ahora mismo, este, hay que hacer la cúpula, hay que cortarla tal y cual. Lo único que es eso, iba a venir a recogerlo hoy, pero el cliente ayer por la noche me mandó un mensaje, me dijo que si podía pasarse el viernes, yo le dije que sí, que ningún problema. Pero igualmente voy a hacer esto hoy. Voy a dejarlo para mañana, lo voy a hacer ya hoy y así ya me lo quito de la cabeza. Así que sí, y la Guzzi me está goteando por el carburador derecho. No sé por qué, pero ya veremos. Así que, pues venga, va, vámonos. Gente, pues ahora mismo... Vale, enseñalo rápido porque es que si no... A ver... Vale, me estaba perdiendo. Le he cambiado la junta, tal y cual, pim pam pum. Vale, pues resulta que alguien hizo algo ahí. No sé qué, pero... Sí, como que cortaron. Se puede ver ahí. Y también... ¿Taladro, tal vez? No lo sé, pero... A ver si ahora con algo de junta líquida puedo arreglarlo, porque tela, sí.
venga, va, otro día, gente, vamos. Pues ahora mismo voy a hacer algo de trabajo en el ordenador. Muy aburrido. Pero sí. Así que hacer eso y luego me liará con la Guzzi, con la electricidad de la Guzzi, porque las luces no van. Así que ahora hay que ver por qué. Sí. Venga, va. Vámonos. Vale, pues ahora mismo voy a ir a recoger cuatro cosas para esta. En plan, conectores tal y cual. Para arreglar todo esto, porque esto tiene muy mala pinta. A ver. Ay, ay, ay. Sí. Y a ver, esta luz no estaba conectada. Luego también la moto solo tenía una posición de luces. Entonces solo tenía luces grandes, pero no de estacionamiento. Así que sí, hay que pegarle una limpiada. Mira que no quería hacerlo, porque digo, como lo abra, ya verás que me voy a encontrar la de Cristo. Y no me he equivocado. Así que venga, va. Pues de la Super Rocket, en cuanto vuelva, ya para de llover. En cuanto vuelva, voy a coger la moto y darme una vuelta para ver el embrague, a ver qué tal. Si el embrague está bien, pues ya está, se pueden llevar la moto. Me dijeron que patinaba, pero tengo que probar yo la moto para saber si de verdad patina o no. Así que, bueno, ya veremos. Si patina, pues nada, luego lo haré después de arreglar esta, así que va. Pues a la gente, lo que acabo de ver ahora mismo es que no sé si es de ahí o del embrague, pero la moto chorrea un montón de aceite. Sí. Pues yo pensaba que saldría el aceite de ahí arriba, ¿vale? Pero entonces esto tendría que estar empapado y no está empapado. Sí que está empapado, pero no... ¿Cómo puedo decirlo? Está mojado, pero no empapado. Vaya. Y aquí hay mucho, mucho aceite. Así que creo que la pérdida sale de aquí o de aquí. O incluso de la caja de cambios, puede ser. Pero ya veremos. Así que primero voy a limpiarlo todo, porque así no tengo ninguna referencia ahora mismo. Ahora mismo he puesto papel ahí, justo en la salida del respiradero del motor, para ver si el aceite sale de allí o sale de este. Así que ya veremos.
gente. Como podéis ver, tacatá. A ver si se enfoca esto. Vale. De ahí viene la pérdida de aceite. Sí. De ahí y de arriba puede ser. Así que sí. Esto y... A ver. Señalo de respiradero. Ahora mismo está seco. ¿Vale? Eso está mojado, pero viene de la cadena, del rodaje de la cadena. Espera. Así que... Sí. A cambiar eso y voilà. La pesadilla sigue, la pesadilla continúa. A ver, ay. Voy a enseñar rápido esto. Detalle, el dueño conectó esto a la moto, ¿vale? No es original y siempre él siempre ha tenido una luz, que ha sido las luces grandes. Entonces yo lo que he hecho ha sido literalmente romper esta conexión para que este interruptor pueda encender dos tipos de luces. Así que voilà. Y ahora pues eso, lo que he enseñado en el vídeo de ayer, ya tiene dos luces. Grandes y pequeñas, o cortas y largas. A ver, mira, este es el sensor de freno, el de atrás. Como puedes ver, está roto. No es que se haya roto ahora, porque si estuviera el plástico, cuando se rompe, es blanco. Y como puedes ver, esto es más negro que... Sí. Estaba ahí y estaba yo pelando estos dos cables. A ver, opa, estaba así, tal cual. Estoy pelando yo estos dos cables. ¡Clac! Esto se me ha salido y digo, ¡hostia! Y nada. Así que, nada. Tengo este. Voy a coger, voy a instalarlos de una Triumph, pero igualmente funciona. Así que genial. Para pam. Y ya está. Vámonos. Y luego hay que arreglar esta chapuza. Sí. Esto, y luego ahí hay otro. Ahora que estoy mirando toda la electricidad, voy a reparar todas las cosas pequeñas como esto. Mira el plus cómo está. Vale, aguantando por dos hilos. Así que sí, voy a reparar todo esto y luego dejarlo que más o menos esté bien para prevenir futuros problemas. Ya. Vale, ahora mismo la Guzzi ya está preparada para darme una vuelta de prueba, así que primero mirar los frenos, que frene bien, mirar las marchas, si todo funciona como debe, me iré a la carretera. Así que venga, va, vámonos. That's not much. Me he equivocado, bueno, nunca he conducido a esta Guzzi. Resulta que las marchas en esta es todo para arriba la primera y luego para abajo. Freno trasero, no tengo nada, no lo noto. Delantero lo tengo, frena bien, pero sí.
gusta cuando cambian la marcha, Dios mío. Uy. Okay. En fin, este tanque ya se puede ir a casa. ¡Voilà! Estoy contento. Guay. Ahora todas las luces van, que es lo que estaba mirando yo antes. Que todo funcione. Pap, pap. Y ya está. Así que genial. Y esta salta cuando está las luces grandes. Así que voilà. Sí. Gente, pues ala, se acabó por esta semana. Mañana por la mañana tal vez venga a hacer un par de horas y limpiar todo este desastre. Voilà. Sí, la electricidad no podía dejarla así. Quiero vender esta moto, como explico en otros vídeos, pero no podía dejar la electricidad así. Cuando empezaba a ver que había cables cortados entre medio de toda la instalación eléctrica, he dicho, para... Abre todo y sí, sácalo todo y empezar de cero. Así que ya está, eso es lo que voy a hacer. Y sí, nada, os veo la semana que viene. Chao. Come on. Oh, no. Pues a la gente, se acabó para...